El pasado lunes 22 de marzo, la ciudad de Boulder, una comunidad pequeña, una comunidad amable como cualquier otra comunidad en el mundo, fue testigo de una masacre más, una masacre que arrebató la vida a 10 personas. Nuevamente, Estados Unidos se enfrenta a los resultados por no tener una política de control de armas de fuego que beneficie la seguridad colectiva, el bien común. Sin embargo, sabemos que se prioriza el enriquecimiento de la industria de la guerra y del armamentismo, lo que permite que cada año haya en este país aproximadamente 10.300 crímenes de odio. Y bueno, esto se suma a una serie de expresiones de violencia como suicidios, como violencia doméstica, que igualmente están en riesgo la vida de muchas personas por la política floja del control en el uso y venta de armas, ¿verdad? Pero esa es una cultura de la guerra, de la militarización, del terrorismo, tanto el terrorismo interno que tiene Estados Unidos como el terror que transmite a otros países cada vez que los invade, cada vez que les hace guerra. Entonces, el control de las armas resulta una necesidad urgente y una cuestión fundamental que permita prevenir precisamente que sigan reproduciéndose estas formas de violencia, estas masacres donde mucha gente inocente en un día común, yendo al centro comercial, yendo al supermercado a surtirse o a hacer sus mandados, hayan perdido la vida estas 10 personas. Y bueno, les invito a leer mis reflexiones en esta semana en mi colaboración de opinión en el diario La Jornada de Oriente en la sección de Economía Retazos. Adriana Paola Palacios Luna, gracias.